Tercer bloque de Redacción Abierta. Estamos hasta las 21 por Canal 10 y lo anticipamos en el bloque anterior. Se abre un nuevo round entre el Gobierno Nacional y el agro. ¿Por qué? Por las medidas lanzadas durante el fin de semana que restringen la exportación de aceites y harinas de soja. Vamos a saludar a Pablo Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. ¿Cómo va, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, si se le puede llamar bien, en realidad. A ver, para empezar directo así, ¿las entidades del agro están preparando una medida de fuerza a partir de las medidas que han salido el fin de semana? Sí, las medidas todavía no salieron, las del fin de semana. Se han anunciado. Supuestamente, digamos, se anunciaban, salieron en todos los medios. Hasta el día de hoy no hay nada publicado en el boletín oficial. Entonces, este 2% que subiría las retenciones a los aceites de soja y a los derivados de soja, por eso están cerradas las exportaciones principalmente, todavía no fue anunciado. No fue anunciado oficialmente. Entonces, todavía no está. ¿Y con respecto a la restricción de las exportaciones? En realidad, la restricción de exportaciones, convengamos, generalmente se cierran exportaciones porque hay un cambio generalmente para retenciones, para aumentar retenciones. Todavía no están. Esta cierre de exportaciones es un solo día, yo calculo mañana va a estar abierto nuevamente, supuestamente porque hay un cambio, pero si no lo hay no va a pasar nada. Pero no solamente eso, la semana pasada estuvo Expo Agro, no hubo un candidato, no hubo un tanto oficialista como oposición, ministros, gobernadores, diputados, senadores, paseándose por Expo Agro y sacándose una foto. Y diciendo cosas que no son ciertas, como el manoseo de las exportaciones, como el aumento de las retenciones, que terminó Expo Agro el día lunes, salieron, ya cerraron las exportaciones, y posiblemente no pase nada o posiblemente la suban. Esos son alrededor de 400 millones de dólares. Vamos a explicarle a quienes nos están mirando, digamos. La exportación de la soja tiene una retención a la exportación que es del 33%. Del 33%. El aceite y la harina tienen una retención del 31%, digamos. Lo que se especula que quiere el Gobierno Nacional es subir esos dos puntos y equipararla a un 33%. Exactamente. Eso directamente es un diferencial que la exportación se queda, que es un traslado desde los productores a la exportación. El exportador nosotros nos paga con el 33% de retención y ellos venden con el 31%. Es un 2% que se traslada desde el productor al exportador directamente. Así. Esto fue una medida sacada ya por los años 2000 para aumentar el sector, todo lo que es puerto, aceitera, se aumentó todo el plan de molienda. Y hoy está sobrepasado en cantidad, entonces no tendría sentido. Tendrían que bajar las retenciones, en realidad no aumentarlas, y equipararlas para abajo. Pablo, un poco lo que se siente como la paradoja de esta medida, si es que se concreta el aumento de las retenciones, es que iría contramano de lo que siempre se habla, ¿no? De empezar a agregar valor a la producción agrícola y sumar industrialización. Esto sería, digamos, iría contramano de ese discurso, por lo menos, ¿no? Sí, en realidad hay que dar confianza y libertad. Vos dando confianza y libertad, los productores, las cadenas intermedias, todos invierten, todos invierten. A ver, es muy simple. Fíjate lo que pasó el fin de semana. Mientras nosotros nos quieren meter más retenciones, aumentan 200 empleados en el PAMI. A ver, todo el mundo, excepto el oficialismo, está diciendo bajen el gasto público, achiquen el Estado y den confianza para que las inversiones genuinas y privadas den mano de obra. Pero hay que dar confianza. Es muy simple. Ahora también hay una bulla de querer aumentar las retenciones al trigo y al maíz. Ahí en el 2015 fue la menor cosecha de trigo. Este año fueron 22 millones de toneladas. En el año 2015 fueron de 7 millones. Apenas alcanzó para el consumo interno, iban a importar trigo de Uruguay. ¿Por qué? Porque el mercado estaba manoseado por el Estado Nacional. Cuando vos liberaste, el productor agropecuario te metió 22 millones de toneladas en poquito tiempo, al otro año. Igual que en el maíz, se estaba por dejar de sembrar maíz, no valía nada en el 2015. Hoy estamos casi en 60 millones de toneladas. Y las también van cambiando los cultivos de acuerdo a la expectativa de precio internacional, ¿no? Digamos, en ese momento había más cultivo de soja, después
Y no, menos de maíz, digamos. No. En las rotaciones, vos tenés la fina, que es de invierno, que es el trigo, y la gruesa, que es de verano, que es la soja y el maíz. A grandes rasgos está el sorgo, sí, sí, y otros cultivos, ¿no? Todos nosotros tendríamos que tener una rotación del 50-50 en soja o maíz, pero en aquellos tiempos se hacía más soja, porque el maíz no valía nada y perdías plata haciendo maíz. Cuando cambiaron las condiciones, vos bajaste retenciones, el agro te dio vuelta en un año. El agro te dio vuelta y te metió un montón de maíz que beneficia a los cultivos de gramínea al suelo en baja de siembra de soja. Ahora, Pablo, esta media, ¿afecta al productor realmente o afecta al complejo oleaginoso argentino que lo concentran unas empresas bastante, bastante grandes? Sí, afecta principalmente al sector oleaginoso, pero seguramente el sector te traslada en precio a vos cuando te compra la soja, ¿no? Te lo va a trasladar directamente. O sea que entonces, esos grandes jugadores también condicionan el productor. Pero claro que sí. Claro. Bien. Que sí, son los que manejan estas 5 o 6 empresas. Hay alguna más chica, pero son 5 o 6 las grandes que son las que manejan todo el sector de proceso de oleaginosa, ¿no? ¿Qué ves, Pablo, por abajo de esta medida? Digo, hay que leerlo como una decisión exclusivamente en busca de divisas, de recursos, por la escasez que hay en el Banco Central, o hay también otras cuestiones políticas o desconocimiento de cómo funciona y cómo opera las cabezas que deciden dentro del complejo agroindustrial. Mira, para mí, este año va a haber menos cosecha por la seca que hubo entre diciembre y enero, sí, que salió en todos lados, pero con los precios que hay va a ser mayor el ingreso al Estado Nacional. Va a haber alrededor de 40.000 millones, de los cuales el Estado va a llevar unos 10.000 millones de dólares. Yo creo, el Estado va a recaudar más, sin duda con estos precios va a recaudar más que el año pasado. El problema es que tiene que tener un contrincante a quien echarle las culpas de los males. Nosotros desde el 2002 en adelante aportamos al Estado Nacional, el sector agropecuario primario, 200.000 millones de dólares. 200 mil millones, estamos hablando que la deuda, el crédito del gobierno anterior eran de 44 mil millones. En la Argentina, el otro gobierno seguramente tuvo otros 50, este ya tiene arriba de 50. En toda la gestión, ¿no? En todas las gestiones, vos fíjate. Entonces, tiene que echarle la culpa a alguien de los males. Nosotros demasiado hemos hecho. Ustedes son el FMI del momento, digamos. Somos el FMI. Aportamos mucho, en realidad somos más buenos que el FMI, no, pero nosotros digo no cobramos intereses. Lo digo por lo que aportan, digo también porque son el enemigo a pegarle, ¿no? Claro, nosotros nos pegan y encima regalamos plata, ese es el problema que hay. Y los gobiernos han mostrado todas las ineficiencias que han habido, todos los gobiernos del 2002 para acá, generando mayor pobreza, generando desinformación a la población, echándonos la culpa a nosotros. No han sabido o han sabido manejar bien, cuando hablamos de los políticos o de los gobiernos, han sabido manejar bien para su lugar esta plata nuestra. Entonces, ¿por qué las retenciones tienen que ser cero? Porque en manos de ellos han demostrado ser inútiles para manejarla, o eficientes para ellos, no para el pueblo nacional. Entonces, dejándosela a los productores, que es lo que corresponde, porque la producción es mía y yo es propiedad privada, y después para eso pago ganancias. Entonces yo en la producción, en mis manos, yo voy a crecer, voy a invertir más en el campo, voy a desarrollar más, voy a alquilar más campo. Pero no es el único país donde se aplican retenciones, Pablo, ¿no? Está claro eso. Tenés un país de África, tenés 70 países, digamos, a nivel mundial. No, pero no al nivel de Argentina, tenés valores mínimos. Siempre se habla de ese desacople de precios, digamos, que se necesita, porque si no, digamos, sería... Sí, pero no... Soja o trigo, maíz, precio en dólares, digamos. Pero si fuéramos un país... Eso es a lo que apunta, por lo menos dicen desde el gobierno, eso es a lo que se apunta. Sí, eso es lo que dice el gobierno. Vos tenés en cuenta que hoy la soja tiene el 33%. La soja hoy debería... Ustedes plantean retenciones cero. Retenciones cero, que es lo que corresponde. Incluso, digamos, le contamos a la gente, ustedes han interpuesto una medida judicial. Sí, claro. Eso le iba a preguntar, claro. Si han sido notificados de alguna resolución del juez Busto Fierro y si... A lo que aspiran y lo que procuran es retención cero. Lo que aspiramos es retención cero, que es lo que corresponde. Te lo voy a llevar. Hoy la soja está a 120 mil pesos, a nosotros nos pagan 50 mil pesos. Hoy la soja, si vos la transformás, deberíamos de cobrar 120 mil pesos por tonelada. Hoy estamos cobrando 50 mil pesos.
La diferencia se la queda el Estado Nacional. ¿Busto Fierro les resolvió algo en relación no, todavía a la acción no, de Ampol? No hemos sido notificados. Bueno, tenemos que esperar que salgan las notificaciones de esta. De que la. Ahora, ¿sería materialmente posible hoy en la Argentina como estamos, retención cero al sector? Mirá, sería materialmente posible. ¿O es más un gesto sería, político? Sería materialmente posible. Es un posicionamiento político también, ¿no? No, mirá, yo te lo voy a ver como cualquier persona común. Vos tomás. Yo muy, le digo. Muy breve porque nos queda poquito le, tiempo. Le digo al Estado Nacional. Bueno. Yo en 5 años te produzco el doble, te llevo el país, si no, no agarra una seca. 200 millones de toneladas. El Estado Nacional directamente va a ganar un montón de plata más. ¿Por qué no las baja? Porque es la avaricia del Estado. Es la avaricia del Estado que no quiere que invirtamos, que no quiere que crezcamos y quiere tener todo bajo su poder para manejar todos estos fondos. ¿Para qué? Para hacer dádivas directamente en su circo y su séquito político para generar votos. Pablo Martínez, muchísimas gracias por esta presencia en muchísimas gracias en Redacción Abierta. Nosotros nos vamos a una nueva pausa y ya seguimos hasta las 21 con más con el Diario del Lunes.